Antes de comenzar con este video, queremos invitarte para que te suscribas y actives las notificaciones dándole clic a la campana para que te lleguen al momento todos los videos que estaremos subiendo y puedas disfrutar de todo el contenido que tenemos en Bandido Films. Bandido Films. Hey, ¿cómo andamos, amigos que visitan este canal de Bandido Films? Sean ustedes bienvenidos al primer video del año aquí en este programa llamado The Beats, en el cual vamos a hablar un poco de las noticias sobre el hip hop mexicano, y comenzamos. Pues para empezar con esta categoría les traemos a Turek, un integrante de la G-Mafia, en colaboración con este grupo llamado Santa Fe Clan, con este nuevo video que se llama Inhabitable, el cual pues bueno acaban de estrenar. Yeah, me iré con ella siempre. En nuestro segundo estreno tenemos a Tanqueone, que nos trae esta canción llamada Mex Jam Syndicate 449, en la cual colabora con algunos raperos como es Oswek, Parek, Freeman y DJ Tacone. Y para terminar con los estrenos visuales, les presentamos a la Santa Grifa con este video llamado Las Chicas Pa'l Cuarto, es el nombre de su nuevo disco, el cual acaban también de estrenar, para el cual sacaron este video para darle difusión al nuevo disco. Y pues estos son nuestros estrenos visuales. Más con escuchar la rola de la banda chola. En nuestra siguiente categoría llamada Revelación de la Semana, les traemos a un rapero originario desde Pachuca, Hidalgo. Este es un carnal que la verdad no sé qué edad tenga, se me hace muy joven, pero trae unos raps muy buenos. Su nombre es Yayo Stong y les voy a dejar este videoclip que se llama De Arriba Para Abajo para que chequen el trabajo de este carnal llamado Yayo Stong, y esta es nuestra Revelación de la Semana. Yo, what up, son? I feel so happy on the morning. Pues tengo... En Disco de las Semanas les traemos a este rapero venezolano llamado Acapella, el cual acaba de estrenar su nuevo álbum llamado Como Nunca. Este álbum cuenta con 9 tracks, de los cuales ya hemos escuchado uno o dos temas, ya que anteriormente los había sacado con videoclip, pero este es nuestro Disco de la Semana. Este disco lo puedes encontrar en su canal oficial, pero ya sabes que de todos modos te dejo los links en una tarjeta o en la descripción de este video. Que dure la vida del inmigrante, tener que desacostumbrarte a tantas vainas. En esta categoría llamada Disco del Recuerdo, les vamos a presentar este gran disco llamado Los Grandes Éxitos en Español. Ustedes ya saben de qué agrupación es, Cypress Hill, el cual cuenta con 14 temas, de los cuales salen clásicos que todos conocemos. La verdad es que quisimos hablar de este disco porque se estrenó en 1999. Esto quiere decir que el siguiente año este disco va a cumplir 20 años desde su nacimiento, lo cual se nos hace algo muy longevo y algo muy bueno, que yo ya sé que ustedes lo han escuchado, pero es bueno que recuerden este tipo de discos, los cuales son los que hacen que valga la pena escuchar este tipo de música. Ahí se los dejamos, el Disco del Recuerdo, Los Grandes Éxitos en Español, por Be Real, Zendoc. Y aquí en esta recomendación llamada Películas o Series, les traemos este canal de YouTube llamado Writers Madrid. Realmente este canal está dedicado a las personas que les guste hacer graffiti, a las personas que les guste ver graffiti. En esta serie de videos llamado La Vida de un Artista, lo que hacen es entrevistar al grafitero, pero no con preguntas típicas que has escuchado en todas las entrevistas, sino que los dejan ellos hablar y contar sus experiencias. Es un canal de YouTube que hemos descubierto esta semana. La verdad es que yo ya me aventé varios de sus videos, se me hace una propuesta muy muy buena. Acaban de subir un video con este grafitero llamado Karem, el cual pues tiene una historia muy chingona. Tú tienes que hacer tu vida, el graffiti a mí no me da de comer. Y pues bueno, amigos, con esto terminamos este segundo programa llamado The Beats, el cual estamos muy agradecidos, ya que en el capítulo piloto, en el video piloto, pues tuvimos buena aceptación, ya tuvimos ahí unos mensajitos, tuvimos ahí buena respuesta de ustedes. Esperemos que les siga agradando este tipo de contenidos. A continuación los voy a dejar con algunos saludos de la gente que nos ha estado apoyando, que está ahí al pendiente de lo que hacemos. Y también me gustaría recordarles que estamos a muy poco de llegar a los 13,000 suscriptores, para lo cual ya estamos planeando una entrevista muy buena, una entrevista que si se hace y esperemos que la logremos, estoy seguro que les va a gustar demasiado a todas las personas que visitan este canal.
Pero pues bueno, nada más se los adelanto, aún no les digo con quién, pero muy pronto lo van a estar viendo cuando lleguemos a los 13,000 suscriptores. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Cámara. Toma la cámara, sal a la calle y visualiza cada detalle pa' que no falle. Cuando lo ponchen en aves, con mis hijas se sabe la clave. Un padre del rap latino, tenemos la llave.